Buenas tardes nuevamente. Estamos en el programa Somos Universidad, su programa de todas las tardes, donde damos la información de las actividades de la Universidad Juan Misael Saracho. Pero esta vez iniciamos con entrevista de las cuencas pedagógicas de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Bueno, este espacio que hemos destinado para una de las actividades que se desarrolla dentro de esta facultad, ya está en set el ingeniero Deymar Fernández, quien es coordinador de las cuencas pedagógicas, y el ingeniero Cristian Díaz, quien es investigador junior del cultivo de arándanos. Hoy, ingeniero, buenas tardes. Vamos a destinar este espacio para dar a conocer la actividad que se desarrolló sobre la implementación de parcelas demostrativas de arándano. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Andrea. Un saludo cordial a todos los televidentes. La verdad, a nosotros nos es muy grato estar aquí presente en tu prestigioso programa y permitirnos compartir de las actividades que viene desarrollando los proyectos en realidad de cuencas pedagógicas, porque son dos. Uno, lo que es en la cuenca pedagógica Campanarios Río Grande, en el municipio de Patcaya. El otro es en la cuenca pedagógica Yesera. Bueno, que nuestra Universidad Autónoma Juan Misael Saracho viene ejecutando a través de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Y bueno, de las muchas actividades, nosotros el día de hoy, dentro del marco de nuestro programa La Cuenca Informa, vamos a compartir la actividad que estamos desarrollando aquí conjuntamente con el investigador junior, que es sobre el cultivo de arándano, ¿no? Esto en maceta. Ya es un cultivo innovador en lo que es la cuenca Yesera. Es el primer cultivo que aquí nuestro investigador va a poder explicar, pero a nosotros como universidad nos interesa bastante esto para generar conocimiento, generar información. Y a través de esta información nosotros compartir a todos los productores, ¿no? Entonces ahí vamos a ver estos ensayos, porque son nosotros estamos aplicando alguna composición de sustrato y también la validación de algunas especies de arándano, ¿no? Que este cultivo también denominado, ¿no?, el cultivo el oro negro, ¿no? Porque tiene muchas bondades, ventajas este cultivo, y nosotros como universidad, como proyecto Cuenca Pedagógica, estamos promoviendo, apoyando, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo es que se ha desarrollado esta actividad y así poder cultivar lo que es el arándano? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Díaz. Soy el investigador junior del cultivo de arándano. Y como decía aquí el ingeniero Deymar Fernández, estamos implementando cultivos con parcelas demostrativas en la cuenca de Yesera. Estamos haciendo la introducción de variedades de arándano como Selviloxi, Misti y Eliot. Estamos haciendo el cultivo en estas macetas para ver cómo o cuál es su comportamiento, ¿no? Estas macetas cuentan con el tamaño de 50x50, estamos usando sustrato de materia orgánica, estamos usando este sustrato con chala de arroz, y para ver cuál es el comportamiento del cultivo de arándano, ¿no? Ahí van a determinar tal vez cuál es la diferencia entre, bueno, un cultivo que se tiene tanto en maceta como cuando va directamente a lo que es el terreno, ¿no? Así es, ¿no? Pasa que el cultivo de arándano tiene varias cualidades. Entre una de estas está el buen manejo del pH del sustrato o del suelo. Así que por eso es que vamos a hacer la evaluación, cómo se comporta en el suelo y en estas macetas, ¿no? Cabe recalcar que el pH que requiere el arándano es de 4.5 a 5.5. Es por eso que se maneja chala de arroz o a veces también viruta de pino u otros tipos de sustratos que están en el medio. Y en todos estos sustratos que usted menciona, ¿se ve todos los nutrientes que van a presentar? ¿Ustedes van a implementar algún tipo de nutrientes? Sí, justamente también vamos a implementar que este riego tecnificado juntamente con la fertirrigación. El riego tecnificado es para hacer el uso eficiente del agua. Juntamente vamos a implementar nutrientes, los nutrientes requeridos del arándano. Vamos a hacer un análisis del sustrato y vamos a ver qué tiene el sustrato y vamos a ver qué aumentar juntamente con la fertirrigación. De acuerdo. ¿Cuántos plantines son los que se ha otorgado a esta comunidad? A esta parcela demostrativa tenemos mayormente más de 60 plantas por parcela demostrativa. En calles de 3x3 y de planta a planta, un metro. De acuerdo. Ahora, ingeniero, bueno, todo esto para que ustedes hagan la plantación, ¿se ha hecho también capacitaciones a los comunarios? Porque se trabaja con ellos, ¿verdad? Sí, es así. Un poco para eso quiero agradecer al productor que en realidad está permitiendo desarrollar esta parcela demostrativa.
que es el señor Giovanni Quispe, es de la comunidad Yesera Sud, ¿no? Él está apostando y la investigación es compartida, por eso es investigación, acción, participación. Hay una contraparte de parte de él, ¿no? La universidad, a través del proyecto Cuenca Pedagógica, le ha provisionado de plantas y otros accesorios, y él igual, ¿no? Bueno, parte igual del material él ha adquirido, ¿no? Entonces, esto es importante para que esta investigación es compartida, como decía, para que él valore, ¿no? Muchas veces, a veces se le dota de todo y a veces no hay la participación de ellos, ¿no? Entonces, nosotros queremos, bueno, se está capacitando, el proyecto cuenta con equipos de medición, por ejemplo, pHímetro. Nosotros cada visita que estamos haciendo, hacemos la medición, ¿no? Aquí conjuntamente con el investigador y también otros tesistas que nos acompañan. Y nosotros queremos validar, ¿no? Este trabajo y hacer las comparaciones con, porque tenemos también parcelas demostrativas de arándano en terreno fijo, ¿no? Entonces vamos a hacer la comparación. Y este cultivo pues es bien sensible al pH del suelo, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo un control. Cuando ya está incrementando el pH, nosotros estamos introduciendo dentro del sustrato algún otro nutriente, ¿no? Entonces, eso es importante para mantener un pH constante, ¿no? Y también nosotros, como decía, nosotros queremos que esta parcela sea demostrativa y luego replicar en otras comunidades, en otros productores. Y esa es la tarea, ¿no?, de la universidad, de generar conocimiento e información. Y bueno, nosotros muy contentos por este productor que está apostando. La información nosotros vamos a compartirla aquí igual en el canal para que toda la población también la conozca, y también en casa pues unas 3, 4, 5 macetas puedan cultivar, ¿no? Eso igual queremos nosotros como universidad compartir y darle la fórmula, ¿no?, en la composición y también para el seguimiento, el monitoreo, y pues en casa nosotros poder cultivar este fruto y poder degustarle, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿cuánto tiempo ha llevado el proceso desde el momento de la investigación? Aún sigue, ¿no? Pero ¿cuánto va a ser la duración de todo esto hasta que ustedes ya tengan algo destinado en cuánto va a ser la planta del arándano? La duración del proyecto de la investigación tiene su tiempo todavía, ¿no? Recién estamos implementando esta semana, recién hemos puesto las macetas en campo, hemos instalado ya el riego tecnificado, y ahora el día de mañana vamos, gracias a las lluvias, vamos a implementar ya la planta, vamos a poner la planta, así que todavía tenemos mucho camino por recorrer. La investigación dura más o menos unos 6 meses, pero todavía va a haber varios investigadores que van a continuar la investigación, así que tenemos mucho trabajo todavía. Pero ingeniero, estas plantas que ustedes tienen, ¿quién les da la opción o quién les dota a ustedes, de dónde las obtienen las plantas estas? Sí, bueno, en realidad estas plantas son adquiridas dentro de lo que es el proyecto Cuenca Pedagógica Yesera. Ya nosotros hemos adquirido aquí en el medio, ya están adaptadas, ya hay productores de plantas aquí en Tarija. Bueno, la universidad ya desde el próximo año ya va a producir igual plantas de arándano, de frutilla, de cultivo in vitro. Estamos en un proyecto, porque dentro de los proyectos de cuencas pedagógicas ha nacido lo que es SEAFOR, ¿no? SEAFOR, quiero agradecer al vicerrector que el día lunes hemos tenido una reunión y nos va a apoyar con un proyecto, con financiamiento dentro del IDH para que fortalecer SEAFOR y poder producir plantas in vitro, lo que es arándano y lo que es frutilla. Bueno, nosotros estamos adquiriendo en el medio y bueno, esto proporcionándole, ¿no?, a las comunidades. Y estas parcelas van a, como dice, demostrativa, a permitir de que los estudiantes con los docentes puedan visitar, ¿no?, y puedan desarrollar sus prácticas allá, ¿no? Hay estudiantes que están acompañando de manera permanente al proyecto, pero como estamos ahora ya finalización la gestión, están ya en exámenes, no nos están acompañando de manera masiva, pero sí hay estudiantes como tesistas que están apoyando. Pero para el próximo año nosotros esta parcela va a ser demostrativa para fortalecer la práctica académica, ¿no? Eso es lo que se busca, y que el estudiante visite y conozca todo el manejo que se está desarrollando, ¿no? Generalmente, ¿en qué materias son donde se podría realizar este tipo de prácticas? Mayormente en la interacción entre docente y estudiante y también comunaria, ¿no?
varias materias como de agronomía, puede ser sanidad vegetal, fitopatología, cultivos tropicales, fruticultura, botánica sistemática. En fin, tenemos una gama de materias que pueden ir los estudiantes, el docente a cero, a realizar sus prácticas. ¿A partir de qué año comienzan a hacer sus prácticas? Empezamos desde el primer año ya nosotros, como estudiantes. Sí. Ahora, por otra parte, estas plantas, bueno, en sí lo que es el cultivo, requiere un cuidado en todo eso. ¿Cómo hacen ese cuidado ustedes? ¿Van personalmente hasta el lugar o también tienen personal que les ayude en todo eso? Sí, justamente tenemos los técnicos de la cuenca, ¿no? Que hacemos la asistencia acompañada juntamente con el comunario. También hay prácticas que se realizan con los estudiantes, docentes y el técnico. Y todo en conjunto realizamos la asistencia para los este cultivo de aranda, ¿no? Que es bien, tiene cualidades muy buenas para la salud y tiene sus bienes, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, ¿cuántas familias, ingenieros, se van a beneficiar con todo esto? Sí, esto, como les decía, es una parcela demostrativa. Uh-huh. Ya después nosotros esto vamos a masificar. Bueno, esto justamente también tenemos que compartir esta información al municipio, porque es el municipio al que desarrolla muchas actividades. Lo que nosotros como universidad, la tarea es pues generar conocimiento, generar información y nosotros compartir, ¿no? Ese es el rol de la universidad, nosotros apuntamos a eso. Una vez que nosotros tengamos todo el conocimiento, vamos a compartir al municipio para que ellos nos ayuden a masificar este cultivo. Sin embargo, nosotros vamos a implementar más parcelas en todo lo que es la cuenca, ¿no? Por el momento tenemos 100 parcelas, ¿no? Demostrativas, eso ya vamos a compartir. ¿En ambos proyectos que tienen como eso, Yesera? En Yesera tenemos 100 y ahora, eso si me permite, bueno, mañana nosotros tenemos una pequeña inauguración en Campanario del Río Grande de lo que es un proyecto de innovación tecnológica denominado implementación de parcelas demostrativas con enfoque de género. Y ya el día de mañana se está inaugurando, ya hemos adquirido más de 3.000 plantas. Vamos a implementar 30 parcelas por el momento. Son especies de manzana, de durazno, también de palta, chirimoya. Ya tenemos 2 parcelas demostrativas de chirimoya y muy buenos resultados, les comento. Y ya, porque esta zona es muy una zona potencial en el tema de chirimoya. Y bueno, nosotros como... Y ha tenido un problema, les comento, ¿no? Ha disminuido la población de esta planta. Y preocupante, nosotros es así que como universidad hemos adquirido... plantas y ya hemos desarrollado, implementado ya 2 parcelas, ¿no? Hay igual un investigador junior que es José, él está trabajando. Tenemos alrededor de 17 investigadores junior, les comento, de lo que es de la universidad. Uh-huh. Y bueno, esa es la satisfacción como proyecto. Y bueno, mañana se está iniciando. ¿Por qué lo han denominado con enfoque de género? Sí, este término, el enfoque de género es el grado de participación que tiene el hombre y la mujer, pero con mayor énfasis en el tema de la mujer, ¿no? Porque la mujer en el tema de agua está pues en todas las actividades, ¿no? La mujer desde que cocina, bueno, de lo que riega, de lo que, bueno, hace todo el uso de la mujer en el tema de agua. Y hemos visto también y está comprobado en el tema de la atención a las parcelas, como que son estos cultivos de alto valor, ¿no? Una son parcelas pequeñas y ellos pues se encariñan bastante, sobre todo a las mujeres, y la delicadez que tiene en el tema del tratamiento, del manejo a la planta, ¿no? Una expresión hasta de cariño, de amor, digamos, ¿no? Hemos visto. Y un poco la diferencia en el hombre, ¿no? Un poco el hombre es más... vamos a lo directo, ¿no? Entonces, y hemos visto que ha dado muy buenos resultados con el tema de la mujer, ¿no? Entonces, sobre todo en esas pequeñas parcelas, ¿no? Eso hemos hecho una comparación, les comento, y bueno, queremos impulsar como universidad a este tema, ¿no? Perfecto. Bueno, ingeniero, ¿le parece si el próximo jueves tocamos acerca de este nuevo proyecto que se está implementando? También que venga el investigador para que nos explique acerca de cómo lo está realizando, ¿no? Gracias, ingeniero, por estar en el programa. Igualmente, Cristian, gracias. Sí, muchas gracias, Andrea. Y bueno, siempre el proyecto Cuencas Pedagógicas estamos para informar, compartir todo lo que se genera, ¿no? Muchas gracias. El otro jueves es el compromiso. Vamos a estar, ¿no?, compartiendo toda la información. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al canal por el espacio, por brindarnos tiempo para poder informar y dar a conocer lo que estamos haciendo en la cuenca.
Bueno, de esta manera cerramos este espacio de la Cuenca Informa. Comentarles también que en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales se llevó a cabo el día de hoy unas jornadas científicas de docentes, donde participaron diferentes docentes, demostrando las experiencias en cuanto a diferentes investigaciones. Antecedentes que siempre en la facultad hemos dado un lugar importante a lo que es la difusión de la actividad científica, de la producción intelectual que se realiza en nuestra universidad. Tiempo atrás, antes de la pandemia, desarrollábamos estas actividades de manera permanente, pero con trabajos de estudiantes que lo hacían como parte de sus proyectos de profesionalización o como parte de sus estudios de caso que realizaban dentro de sus asignaturas. Pero ahora en esta oportunidad ya estamos trabajando un poco para hacer lo que son las presentaciones y los trabajos que realizan los colegas docentes de esta unidad académica. En ese contexto, en esta oportunidad, estamos haciendo exposiciones de presentaciones que realizaron nuestros colegas en primera instancia en eventos internacionales. Y también estamos haciendo la presentación de proyectos de investigación que están en un proceso de implementación para que la comunidad universitaria pueda tomar nota, conocer y sobre todo el estudiante y estudiantil, que a partir de estas ponencias puedan tener más elementos para poder encaminar sus proyectos de profesionalización y de graduación como corresponde. Nosotros como proyecto de investigación tenemos el impacto, el análisis del impacto del cambio climático en las forrajeras de la Estación Experimental de Puerto Margarita. Puerto Margarita está ubicado en una zona de Chaco, ¿ya? Y su riqueza florística que tenemos en esta estación, por supuesto, no es abundante, pero es importante para la crianza de ganado bovino. Entonces, como su vegetación es xerofítica y es la misma de todo el Chaco boliviano y Chaco argentino, por ejemplo, entonces nosotros qué estamos haciendo es identificar y clasificar a cada una de las especies forrajeras, hacer un análisis bromatológico de las propiedades nutricionales que tienen estas especies forrajeras y en base a eso determinar la producción de biomasa que tiene, todo orientado hacia la producción de bovinos, de tal manera que nosotros podamos determinar la capacidad de carga que tiene tanto la estación como zonas de influencia en el área de Puerto Madre, la base legal que ellos deben seguir. Estas jornadas científicas están siempre apuntando un poco a los productos agrícolas de mayor valor, como es el caso de la vid. Nosotros hemos hecho una investigación, una zonificación climática o agroclimática del Valle Central de Tarija para ver el potencial de la vid, pero también con escenarios de cambio climático, ¿no? Bajo escenarios de cambio climático, es decir, las condiciones actuales que tenemos en el cultivo de la vid, en las condiciones climáticas del momento y lo que podría ocurrir para el año 2050. Ese trabajo lo hemos realizado conjuntamente con un ingeniero experto en SIC, que es el ingeniero Ricardo Aguilar, y bueno, en esta ocasión lo estamos presentando. Los estudiantes van a tener la oportunidad de ver proyectos de investigación que se han venido haciendo en esta temática y motivarlos a que ellos también puedan seguir trabajando en estas experiencias, ¿no? La vid está con un alto valor económico en el mercado, creo que es el mayor potencial que tiene el Valle Central de Tarija y las investigaciones deben apuntar un poco a ese tipo de cultivos que son en poca extensión, es decir, son más intensivos. De esta manera, las personas que estén interesadas en adquirir esta información pueden acceder a la página de la Universidad Juan Misael Saracho y buscar la carrera de Agrícolas y Forestales, donde ahí va a encontrar cada una de estas investigaciones. Por otra parte, pasamos también ya a nuestro sector con la licenciada Ilse, quien es de la conciliadora de la Facultad de Derecho. Buenas tardes, licenciada. Gracias por estar nuevamente en el programa.
¿Qué tal, licenciada Carlita? Un placer, perdón, Andreita, sí. Un placer saludarle. Bueno, agradecida nuevamente por el espacio que nos brinda para socializar lo que es la función del Centro de Conciliación de la Universidad Juan Misael Saracho. Bueno, hoy vamos a tocar un tema acerca de cuál es la función de la justicia en cuanto al servicio que ustedes presentan a la población. Sí, quisiera partir de lo que tenemos la idea generalizada de lo que es el concepto de acceso a justicia, ¿no? Lo cierto que en el país, por decir milenios, desde siempre se ha considerado que la justicia la tiene que otorgar un juez. Entonces, esa idea judicializada que tenemos de la justicia es lo que prima y bueno, con este nuevo enfoque de conciliación, podemos ver que no precisamente es un juez el que nos podría otorgar una justicia, ¿no? Sino que finalmente nosotros, a través de manera directa entre las partes, podemos acceder a tener un acuerdo conciliatorio que ambas partes ganen, ¿no? Porque siempre dentro de un proceso judicial alguien va a perder y alguien va a ganar. Exacto. Entonces, ahí sentimos una insatisfacción de repente en lo que es la justicia. Uh-huh. Y bueno, y así la vemos hasta desmotivadora para algunas personas, ¿no? ¿Cómo es el acceso que tienen ustedes a toda esta información para empezar o para comenzar una investigación dependiendo del caso que se presente? Bueno, si es que se inicia un proceso de conciliación, ¿no? El conciliador tendrá que hacer una evaluación, ¿no? De si es que el tema es de materia conciliable, ¿no? Porque no todos los temas se pueden iniciar en conciliación. Hay casos en que tendrán que irse necesariamente a la vía judicial, por ejemplo, los casos contra el Estado, en caso de delitos, esos casos no pueden ser conciliados. Uh-huh. Pero instaurando la solicitud de conciliación, se llenará un formulario dentro del centro de conciliación donde se hace un resumen sucinto de lo que es el conflicto que trae la parte, ¿no? A la oficina de conciliación, y para que nosotros en base a eso ya podamos hacer una citación, una invitación a la parte, ¿no? Para que pueda conversar. Y por otra parte, ¿cómo es que se ha implementado este centro de conciliación o esta conciliación previa que deben hacer las personas para no llegar a un punto de decir, que haya, ¿no? Llegar a un punto de llegar a un juzgado, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Perdón, sí. Es bonito este logro que se ha conseguido, porque me parece que es un avance tremendo en lo que es la justicia, porque si bien la ley 708 de arbitraje y conciliación que rige en el país es desde el año 2015, uh-huh. ya desde el año 2016 ya se ha instalado también en el Poder Judicial las oficinas de conciliación. De entonces, que si bien antes el juez estaba obligado a poder instar a la conciliación, porque siempre hay esa oportunidad, esa posibilidad conciliatoria, ¿no? Sin embargo, ahora es una exigencia. Uh-huh. Y siendo una exigencia, es realmente una ventaja, porque la carga procesal en los juzgados es tan alta que muchas veces el juez no tiene el tiempo para poder estar tal vez agotando en una sesión u otra esa posibilidad conciliatoria de arreglar el conflicto, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ese modo es que los conciliadores asumen esa labor de poder hacer la conciliación, y también ahí es donde entran los centros de conciliación extrajudicial como el nuestro, ¿no? Que también, como ya informaba la anterior vez, los hay también de manera privada, los centros civiles, está el CIFPLU, está el centro del SEACOM, de la Cámara de Comercio, y también, por supuesto, nosotros con el servicio social que brinda la universidad, ¿no? Las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden acudir a este centro de conciliación? Las personas que quieran acudir al centro, no es necesario que cuente con un abogado. Entonces, ellas podrán ir acompañadas de su documento, en copias simples, no importa. Por supuesto, con su documento de carnet de identidad, sí.
Entonces, con esta documentación nosotros ya hacemos el análisis para que podamos abrir una carpetita, ¿no?, de conciliación y podamos invitar a la otra persona o a la contraparte, si se quiera decir así, para que ellos puedan reunirse y hacer una conversación sobre la problemática. De acuerdo. Ahora, esta conciliación, ¿en cuánto tiempo requiere para que se haga una programación en cuanto para ver cualquier tema que se vaya a tratar? La conciliación es otra de las grandes ventajas, a diferencia de lo que es un proceso judicial, es mucho más rápido, ¿no? Entonces, si se instaura esta conciliación en este día de hoy, por decir, hasta la otra semana, una semana, dos máximo, se puede ya sacar un proceso conciliatorio, ¿no? Un acuerdo conciliatorio, porque si bien tenemos que hacer tres sesiones, o sea, tenemos que convocar por tres veces al solicitado, ¿no? Esta persona solicitada o invitada podrá acudir incluso a la primera y ahí hacer un acuerdo conciliatorio. Entonces estamos hablando de una brevedad de hasta de 3 días más o menos, ¿no?, en que se pueda optimizar este acuerdo, que a diferencia de lo que es en la vía judicial es mucho más, ¿no?, y se entiende por la carga procesal excesiva que tienen, ¿no? ¿Estas tres veces son obligatorias o en la primera vez ya se puede conciliar y llegar a un acuerdo entre ambos? Bueno, sí, si en la primera invitación la parte ya establece un acuerdo, hasta ahí cierra, ¿no? Pero si es que la parte por X o Z motivo no asistiera a la primera, se le convoca una segunda vez. Y si no va a la segunda, se le puede convocar una tercera invitación. Entonces, si agotada esa parte finalmente no acude, también sería un acta, ¿no?, de inconcurrencia de la... ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es que la persona no acude ya a la tercera citación que se le realiza? Bien, si la parte invitada o solicitada no acude a la reunión conciliatoria, le faculta a la persona solicitante poder iniciar con esta acta de incomparecencia ya una vía judicial, ¿no? Porque ya ha pasado por la instancia conciliatoria que es previa a cualquier proceso ordinario que pueda instaurarse. De acuerdo. Bueno, licenciado, una invitación a la población para que se acerquen y más que nada tomen el servicio que brinda la universidad, la carrera de Derecho. Bueno, yo quiero hacer una invitación para todas las personas que puedan sentirse con la necesidad de solucionar algún conflicto, que puedan hacerlo directamente en nuestro centro de conciliación, en la calle Campero, entre Bolívar, casi Domingo Paz. Domingo Paz, sí, ¿no?, en la ex carrera de Derecho. De acuerdo, licenciada. Muchas gracias por estar nuevamente en el set. Igual le invito para el próximo jueves para que toquemos otro tema que sea necesario y que tal vez la población desee conocer. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, y de esta manera también pasamos a otro tema, porque ustedes saben que estamos en campaña navideña. Y de esta manera también hay algunos departamentos de la Universidad Juan Misael Saracho que se van sumando a esta campaña. Y este es el aire navideño que se vive en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Muy felices aquí toda la unidad de poder contribuir a esta campaña, una iniciativa muy acertada de extensión universitaria. Estamos seguros de que va a cumplir su objetivo y el 14 de diciembre hacer feliz a muchos niños. Valorar al equipo de trabajo que tenemos, un desprendimiento no únicamente en el tema material monetario, sino en el sacrificio. Hemos estado fuera del horario de oficina, preparando todo lo que es este pequeño presente. Instar, ¿no?, a que se sigan sumando la comunidad universitaria de Juan Misael Saracho, es de gran corazón, y también que se sume, ¿no?, toda la población. De a poco yo creo que vamos a ir despertando ese sentimiento de Navidad. La motivación que tiene Fernando y su equipo nos motivan a todos a seguir trabajando. Motivar a todas las unidades, a todas las personas de la Juan Misael Saracho, la comunidad universitaria, que puedan sumarse a esta campaña y que podamos tener una Navidad linda con todos nuestros niños. Espero que se vuelva esto una especie de concurso. Desde ya Extensión Universitaria también entra al concurso, porque no solamente gestionar, sino que también tenemos que hacer algo, y ese es el reto. Diciembre, pues lo que nos contagia es un espíritu navideño, y el espíritu navideño pues es sensibilidad, es solidaridad,
es amor, es cariño. Y esta cruzada, esta teletón, pues es justamente, yo me imagino, ¿no? Un niñito abriendo su regalito y por supuesto se dibuja una sonrisa. Lo que queremos es dibujar las sonrisas a los niños. Y esa es la idea. Queremos darles felicidad. Así que Canal 9, Extensión Universitaria, la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, se pone el hombro para que estos niños y niñas disfruten de esta fiesta tan linda que es familia. Tú también súmate a la campaña Abriendo Regalos, Descubriendo Sonrisas. Invitar también a todos los departamentos, unidades de la universidad para que se sumen a esta campaña de Navidad, para que alegrar a varios niños que se va a realizar y de esta manera abrir los regalos y darles una sonrisa más. También les dejamos con un spot navideño que se hizo en el canal por parte de Juan José Blanco, quien, bueno, vamos a verlo. Y de esta manera también nos despedimos porque mañana nuevamente tenemos programa. Espero que pasen un lindo resto de jornada. Buenas tardes.